Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tengo el agrado de compartir con ustedes una ocasión muy especial, el lanzamiento del nuevo Jeep Compass, un nuevo modelo que viene a unirse a la amplia gama de vehículos de la marca. Pero antes, quiero dejar con ustedes a nuestro director comercial de Stellantis, Fernando Varela. Fernando, bienvenido. Hola, Kel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias, Kel, por estar aquí con nosotros en este aniversario de los 80 años de la marca Jeep. Y qué mejor que conmemorar este aniversario con el lanzamiento del nuevo Jeep Compass. En un paisaje y en un lugar extraordinario que representa exactamente el ADN de nuestra marca, ligado a lo que es la naturaleza, la libertad y la autenticidad. Estamos hablando del nuevo Jeep Compass, un auto que, como sabes, en la región de América Latina ha sido líder indiscutido del segmento SUV. En su cuarta generación viene a reforzar como pilar fundamental del crecimiento de la marca Jeep en nuestra región. Llevamos vendidos más de 300.000 unidades de este fabuloso producto y somos líderes del segmento SUV compactos. El nuevo Jeep Compass trae tres pilares fundamentales asociados al diseño, a la sofisticación y a la performance. Y nada mejor que hablar de performance con la presentación del nuevo motor T270, uno de los motores más eficientes y más tecnológicos de nuestra marca. Este nuevo Jeep Compass, totalmente renovado y tecnológico, será un éxito rotundo en nuestros países y, sin lugar a dudas, va a continuar siendo el liderazgo en los segmentos SUV. Así que, Kel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fernando, por la información. Te pasaste. Yo, antes de continuar en este lanzamiento del nuevo Jeep Compass, quiero dejar con ustedes y presentarles a nuestro brand manager de la marca, Migue. Migue, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar acá en este día tan especial y en este entorno tan espectacular. Y para comenzar te propongo, si te parece, que hagamos algo un poco diferente. ¿Qué te parece si en lugar de nosotros empezar a hablar del vehículo, invitemos a dos personas que de alguna manera viven, disfrutan y por sobre todo respetan la naturaleza? Entonces, sería bueno que ellos mismos prueben la experiencia Compass y que con sus propias palabras nos vayan explicando qué es lo que les parece el vehículo. Mi nombre es Lorenzo Andrade Astorga, hago kayak desde los 8 años y me he dedicado casi profesionalmente desde los 19 años. Tengo, igual que toda la gente, un trabajo también, soy chocolatier y soy heladero, y más que feliz de estar acá viviendo esta experiencia en el extremo austral del mundo. Ojalá les guste ver cómo me desempeño en el río y en este nuevo Jeep Compass. Mi nombre es Anaís África, soy fotógrafa de paisaje y vida salvaje. Me encanta la naturaleza, es el lugar donde me siento cómoda. Trabajo como guía en la Antártica, soy profesora de fotografía y estoy muy emocionada de este desafío que me entregó Jeep. Lo único que quiero es vivirlo, porque de verdad es una de las cosas que más disfruto en la vida, estar aquí afuera llenándome de energía y de aventura. Y en medio de este maravilloso paisaje vamos a dar inicio a nuestra experiencia. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Muy bien. Lore. Chicos, lo primero es que les quiero hacer entrega de sus nuevos Jeep Compass. Cada uno de ustedes tendrá que completar un desafío especialmente diseñado de acuerdo a sus habilidades. Anaís, tú tendrás que completar un circuito de trekking. Y Lorenzo, tu experiencia será una desafiante cascada muy técnica y compleja. Recuerden que para completar sus desafíos, cuentan con la confiabilidad y robustez de sus nuevos Jeep Compass. Les hago entrega de sus llaves, pórtense bien. Los invitamos a asumir el control de su libertad. We'll be right back.
para ir a esta experiencia extrema con New Compass de Jeep. Qué bueno que volvieron, los estábamos esperando. Cuéntenos, por favor, cómo les fue con la experiencia, qué opinaron. Increíble, estuvo maravilloso, lleno de desafíos, pero de verdad me conecté con la naturaleza de una manera muy linda. ¿Y tu compañero de desafío, el nuevo Compass, cómo se portó? ¿La conducción? ¿Cómo la sentiste? ¿Era lo que esperabas? O sea, míralo, es muy lindo por fuera, cada detalle que tiene, las luces, las llantas, el color. Es increíble. ¿Te sentiste segura? Demasiado. Por dentro tengo espacio para poder moverme, la conducción era suave, el tablero es de una tecnología maravillosa. ¿Conectividad? Pero perfecta, de verdad. Veo que tuviste una tremenda experiencia a bordo de nuestro nuevo Compass, pero esto no ha terminado. Quiero saber la opinión de nuestro kayakista, Lorenzo. ¿Cómo te sentiste tú en el nuevo Compass? Súper bien. Realmente la potencia, el agarre, perfecto para ir a los lugares donde me gusta ir a mí, más extremos. Y también el diseño y la parrilla, espectacular. Mira cómo se ve el kayak. ¿Te pareció aerodinámico? Sí, aerodinámico, firme, alto, entonces no topé ni una roca. Me gustó mucho. ¿Pudiste probar el turbo? Sí, de hecho, camino al río tuve que pasar un auto y anduve impecable. Bueno, vemos que tuvieron una exitosa experiencia arriba del nuevo Compass de Jeep. Y para que nos explique en profundidad todo lo que vivieron Lorenzo y Anaís, todos los detalles técnicos, quiero dejar con ustedes a Miguel Dowling, nuestro Brand Manager de Jeep. Bueno, primero que nada, felicitarlos y agradecerles por haberse sumado a este desafío. No les quisimos adelantar nada porque queríamos y necesitábamos su feedback de personas que realmente viven y disfrutan la naturaleza. ¿Qué nos puedes contar respecto a las innovaciones del nuevo Compass? La renovación del nuevo Compass tiene tres pilares fundamentales: performance, diseño y tecnología. Ahora, empezando o centrándonos en performance, tenemos que sí o sí hablar del nuevo motor turbo T270. Este nuevo motor desarrolla más potencia, desarrolla 270 Nm de torque, por eso es que el motor se llama T270, de ahí viene su nombre. Y por último, ofrece estas mejoras con un menor consumo de combustible. Esa potencia la noté en las subidas. Y cuando hablamos de performance, no solo tenemos que hablar del nuevo motor, también tenemos un nuevo sistema que se denomina Jeep Traction Control Plus, que es un sistema que identifica cuando una de las ruedas tiene poca adherencia o nada de adherencia con el suelo y automáticamente transfiere el torque a una de las ruedas que sí está en contacto con el suelo. Entonces le da mayor capacidad off-road al vehículo. Y lo más importante de todo es que este es un ítem de serie para todas las versiones. Y en cuanto a tecnología, ¿qué podrías decirnos del nuevo Compass? Cuando hablamos de tecnología, no solo hablamos de tecnología relacionado a las nuevas pantallas
o a las nuevas tecnologías inalámbricas, sino que también hablamos de tecnologías asociado a la seguridad. El nuevo Compass incorpora de manera opcional un sistema de asistencia a la conducción que también se denomina ADAS, y podemos destacar dentro de este paquete el freno de emergencia, por ejemplo, que es un sistema que identifica cuando un peatón o un ciclista se cruza por delante del vehículo y automáticamente el vehículo aplica el freno para evitar la colisión. Incluye también un nuevo sistema que reconoce los carteles indicadores en la ruta. Entonces, cuando el conductor supera la velocidad indicada en los carteles, en la pantalla central aparece una señal avisándole de que debe disminuir la velocidad. Miguel, y en cuanto al diseño, ¿qué podríamos decir? Bueno, diseño debemos separarlo en dos partes. Por un lado, y comencemos con la parte exterior, hay un parachoques totalmente renovado que tiene líneas más rectas y horizontales que le dan más robustez y elegancia al vehículo. También Lorenzo mencionó que el vehículo no le tocaba en ninguna parte, y eso es porque el nuevo Compass tiene un mayor ángulo de ataque que permite sortear obstáculos con mayor facilidad. Otra de las novedades del diseño exterior son los nuevos faros full LED, que tienen una mayor vida útil y un mayor alcance de las de luz. Oye, sí, lo noté. La potencia de los LEDs hizo que la conducción en la noche sea mucho más segura. Siguiendo en diseño, pero pasando al diseño interior, tenemos dentro del nuevo Compass una revolución. Tenemos un nuevo panel central totalmente renovado, con nuevos materiales que le aportan mayor elegancia. Se destaca en la parte central las nuevas radios de 8.4 y 10.1 pulgadas, que tienen tecnología inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, que Anaís pudiste probar. Miguel, la conectividad y el audio es increíble. Y otra de las novedades siguiendo dentro del diseño interior es una nueva consola central más elevada, que de nuevo aporta más robustez y más elegancia al vehículo. Muchísimas gracias, Miguel. No se diga más, ¿dónde encuentro el mío? Kel, a partir de este momento podrás encontrar las unidades en los diferentes concesionarios de nuestros mercados de la región. Ha sido una jornada repleta de emociones. Estoy muy feliz de haber podido ser parte del lanzamiento del nuevo Compass. A nombre de Jeep solo queda agradecerle a Fernando y a Miguel por habernos acompañado, a Lorenzo, a Anaís por haber estado dispuestos a vivir esta experiencia. A los amigos de la prensa, muchísimas gracias por ser parte de este lanzamiento. Les deseamos que en un futuro cercano también puedan vivenciar la experiencia del nuevo Jeep Compass. Muchísimas gracias por venir. ¡Nos vamos!
nuevo Jeep Compass asume el control de tu libertad